Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. La Iglesia ha querido celebrar el sábado siguiente a la fiesta del Sagrado Corazón, la del Corazón Inmaculado de María. San Juan Eudes fue quien introdujo esta espiritualidad y devoción en el siglo XVII. Pero la devoción cobró auge con las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. En diciembre de 1925, hablando con Lucía, la más grandecita de los videntes, la Virgen prometió asistir a la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación a todos aquellos que en los primeros sábados de 5 meses consecutivos se confiesen, reciban la Sagrada Comunión y recen una tercera parte del rosario en reparación de las maldades y pecados. En su tercera aparición en Cova de Iría, le dijo a Lucía: «Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. Si se hace lo que te digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. También terminará la guerra. Quiero que se consagre al mundo a mi Corazón Inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final triunfará mi Corazón Inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz». Esta devoción y estas promesas de la Santísima Virgen María es lo que el mundo anhela y es una invitación a que nosotros hagamos nuestra parte de implorar las gracias, pero sobre todo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por la intercesión de la Santísima Virgen María. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos, Televisión Católica, trasciende contigo.